Natal. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades. Yo te deseo que bien la pases en armonía y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para Martín Alejo! Bienvenido a este día, Martín Alejo. Qué gusto tenerte de nueva cuenta en este programa Sasazo, que ya es tuyo, hombre. Te recibimos con mucho agradecimiento por estar compartiendo todo tu talento. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios. Pues aquí, gracias por la invitación. Pues ya cerrando pues mis actividades artísticas con ustedes, porque tenemos nuevos proyectos para el próximo año, primero Dios, y pues ahí vamos trabajando poco a poco. Oye, cuéntanos un poquito de estos nuevos proyectos 2021, espejito de 2020, difícil para todos los artistas, para actores, actrices, compositores, músicos, estudios de grabación, cantantes, intérpretes, estuvo muy difícil. Bueno, afortunadamente ya va esto cambiando un poco a poco. ¿Qué proyectos tienes ahí bajo el brazo para el próximo año? Bueno, hay muchas cuestiones. Estuve haciendo las transmisiones que ya sabían, ¿no? Del programa de Momentos Grandes Personalidades. Cerramos la primera temporada. Ahorita viene algo que me están pidiendo porque me dicen, es que tú eres muy sincero, tú eres muy directo y quieren mi opinión personal. Así se va a llamar el proyecto. Entonces, quieren que yo diga lo que siento de ciertas situaciones, ¿no? O sea, espero no ofender a nadie con lo que yo vaya a decir en su momento, ¿no? Pero pues creo que es válido a veces dar su punto de vista acerca de lo que uno considera que debe ser lo justo o lo correcto. Que fíjate que hoy en día es una plataforma bastante interesante que incluso las personas que influyen en redes sociales, los conocidos influencers, pues yo creo que de ahí vienen, ¿no? Los líderes de opinión, ¿qué opinan personas? Te conocemos, eres un tipo muy agradable, tienes una energía bastante positiva y sabemos que te va a ir muy bien en ese proyecto porque pues tus opiniones van a ser ahí bastante atinadas, ¿no? Que esto también es un arma de doble filo, sí, ¿eh? Por eso te digo. Porque puede haber gente que diga, no, yo no estoy de acuerdo con ti. Por eso nada más voy a decir, es mi opinión personal, claro. O sea, yo sin ofender. Y por otro lado, tenemos un proyecto muy ambicioso para los nuevos talentos, dar a conocer nuevos talentos a través de las redes sociales,
Con todo, grabaciones talento, todo, y todo. Todas las expresiones. Lo que es artísticas, en cuestión musical principalmente, música. Sí, porque pues hace falta una plataforma que realmente los vaya impulsando, claro, un poquito. Reconozca, los impulse. Porque antes había pues las culturales en los parques y todo, ahorita como que a partir de la pandemia y mucho antes había desaparecido un poquito eso, ¿no? Entonces esto es el apoyo para ellos, para ya darlos a conocer. Oye, y todo este material que has compartido con nosotros, los arreglos, por ejemplo, de la del Triste, esta canción de José Feliciano, Feliz Navidad. Toda esta producción, tú la has estado llevando a cabo a lo largo de este año. Entras a estudio de grabación, has estado haciendo estos arreglos. Cuéntanos un poquito. Así de este es, lo hacemos de manera personal, ahora es independiente. Ajá. Entonces, estamos trabajando precisamente ahorita con música tropical, que vamos a entrar en el género de la cumbia, porque igual me lo han pedido. ¿Va? Varias agrupaciones. Estamos trabajando un proyecto igual con un músico para hacer algo juntos. Entonces, hay muchas cosas, pero nosotros de manera independiente estamos trabajando todos los arreglos. Oye, ¿y cómo se da esos vínculos ya con compositores como el señor Rosendo Naranjo? ¿Cómo conoces, por ejemplo, a otros compositores tabasqueños y empiezas también a hacerles sus canciones, a difundir también su música? Claro, mira, bueno, esto pues ya viene desde los 80s que empecé a cantar en los festivales de la canción. Ahí me empezaron a brindar temas que sin Eribanda, el señor Simón Hernández Villamil, José Alfredo Pérez Solán, y pues me he ido pues dando a conocer con los compositores y pues siempre me han dado la oportunidad de poder interpretar sus temas. Y así se ha dado. Oye, pues saludos también al maestro Neri Banda y a todos, a por allá los que mencionaste. Oye, Martín, ¿alguna igual redes sociales para toda la gente que quiera escuchar tu música, ver también tus transmisiones en vivo, estar cerca de ti en tus redes? ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo te encontramos? En YouTube, lo que es el canal, Martín Alejo, así me encuentran todas las musicales, hasta los que estamos aquí, ahí los van a volver a ver. Encontrar. Facebook, igual, Martín Alejo. Pero la página es Martín Alejo Presenta, que es donde vamos a hacer todas las transmisiones. Ah, ok, para que no se lo pierdan. Oye, y bueno, sabemos que este cierre de año vas a estar de aquí hasta el 31 ocupado y ojalá y puedas darte otra vuelta por acá antes de que culmine el año. Pero algún deseo o algún mensaje que quieras compartir con todo el teleauditorio y con tus fans igual. Pues simplemente que disfruten la vida, que disfruten las horas, los minutos, porque a veces no sabemos, hoy estamos, mañana no sabemos. Y hay que disfrutar a la gente que queremos, a los que nos rodean y principalmente vivir la vida. Esa es la frase de ahora porque no sabemos. No sabemos. Gracias, Martín Alejo. Dale. Muchas felicidades igual para ti con todos esos proyectos, en todo lo que lograste este año. Vamos a una breve pausa. Regresar más.